Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto Panorámico. Pasó un minuto a las 19, seguimos a la continuidad de Televisión Pública de Marcos Paz en el sistema de medios públicos de nuestra ciudad. Nos vamos al informe semanal de salud. En este caso hablamos con el doctor, uno de los directores, Mariano Castro, que brindó la conferencia de prensa habitual sobre la situación del hospital municipal. Castro advirtió por un faltante de vacunas que está ocurriendo actualmente. Este fin de semana, dentro de todo, que veníamos con fines de semana con accidentes y con pacientes lesionados, con fallecidos. Este fin de semana, dentro de todo, estuvo tranquilo. Entre el día 6 y 7 de abril, la atención en guardia fue de 223 adultos y 151 pediátricos, con un total de 374. Así que, dentro de todo, fue un fin de semana tranquilo. Esperemos que sigamos así para poder seguir evolucionando con todo nuestro plantel de médicos, que siempre estamos, todavía estamos terminando el tema de las vacaciones, a ver, para poder subsanar y para Pero tener se completo terminó el tema de las todo. vacaciones, algunos Sí, todavía algunos, sí. de hecho Sí, yo sí. todavía no me tomé, así que estamos esperando que se resuelva el tema, que se termine la época vacacional, digamos, que ya estamos casi, casi completos, para arrancar con todo el año. Afrontar este año, que es un año bastante complicado desde lo económico y social, y sobre todo lo financiero, que estamos siempre hablando de lo mismo. El atraso, lo que le quería comentar más que nada es tenemos un faltante de vacunas. Sigue, es faltante. Hay un atraso por parte del Ministerio de la antimeningocócica y la antivaricelosa. Eso es lo negativo. Y lo positivo, si hay algo positivo para decir de la provincia, es que comienza hoy la campaña provincial de vacuna antigripal para entre 6 meses y 2 años, los niños, las puérperas, las embarazadas, los mayores de 65 años, esos sin orden se vacunan. Ahora, los pacientes con patologías crónicas, que no están dentro de este rango etario, necesitan la orden del médico para ser vacunados. Eso es la campaña provincial de Esto la es vacuna anti, es gratuito. gratuita. ¿Qué hace acá en el hospital municipal? Exactamente. Recién comentaba que era sin orden, la gente que se tiene que vacunar tiene que sacar turno, directamente Al viene. vacuna En el vacunatorio, generalmente sin turno, llegan por orden de llegada, van a ir siendo vacunados. El tema que quiero decir, quiero remarcar eso, que la antimeningocócica. Esperando que nos llegue, ¿viste? ¿La del campeón? Los Sí, brotes y hay brotes. En Argentina, hoy por hoy, desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, no hay ninguna campaña anti-sarampión, o sea que nosotros estemos al tanto ni ¿cuántas no. vacunas son contra el sarampión? La antiviral son tres, son tres, tres enfermedades infecciosas, tres virales, ¿eh? Pero no hay una vacuna específica para el sarampión, está incluida en la triple viral. En todo caso, hablemos con la Alicia Van Plaik, que ella es la que maneja todo el tema ese de vacunación. Yo acabo de hablar recién y bueno, ellos nos va a mantener mucho más efectivo lo que te puedo decir eso que lo puedo informar yo desde este punto ¿Cómo de estamos con mirada. el tema de examen? Y encima estamos trabajando, estamos lidiando día a día, todos los días peleando para que poder cumplir con los tiempos que nos pone el SAME, para llegar en tiempo y forma. Ya estuvimos hablando hace 2 semanas o tres del tema de los bomberos, que lo bueno que son, nos dan un apoyo bárbaro. Es un complemento de lo que nosotros necesitamos para llegar en tiempo y forma al domicilio Al o al accidente. accidente, sobre todo, ¿viste? Estamos implementándolo hace poco, es algo nuevo realmente, y estamos tratando de que poder articularlo para que funcione como corresponde. De informe de salud, nos vamos a las nuevas medidas tributarias. Ahí hablamos con Nemesio Rodríguez, el sistema de medios públicos Marcos Paz, entrevistó en la oficina de descentralización tributaria a Nemesio Rodríguez, quien se refirió a nuevas medidas que se lanzarán con respecto a las patentes.
haciendo el Ejecutivo, que viene haciendo el Intendente Ricardo, es estar encima de esta problemática y lo que se está viniendo, que es lo que queremos transmitir, es que puede ser que ya empiece a haber, a raíz de estas gestiones logradas por el Ejecutivo, es que algunas evaluaciones empezamos a estar viendo que pueden tener reducción. Pero volvemos a decir, la reducción es a través de estas gestiones que están haciendo el Intendente a nivel provincial, a nivel nacional, y que puede reflejarse en algunos rodados. No podemos decir en todos los modelos, pero estamos viendo que en la tabla de evaluación puede existir esa consideración de la reducción de la evaluación. Así que bueno, eso es un hecho bastante importante. Seguramente que bueno, a partir de la semana que viene, lo que podemos es hacer con cada uno de los contribuyentes que ha visto elevado eso, tener un poquito más reflejado esa tabla, más actualizada a raíz de estas gestiones, y ofrecerle además de que si hay que corregir, se va a poder corregir, actualizarla. Vuelvo a decir, siempre estamos sujetos a la tabla que ofrece la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad. Y además, avisarles también que para aquellas personas que estén al día, pero que le ha sido difícil o se han atrasado en este año, con las patentes de este año, que pueden abonarla tranquilamente al valor original. Ahora te vamos a contar que la tercera fiesta del chamamé, el paseo de estación Ariel Santillán Lucas Roldán, en articulación con la Dirección de Fiestas Populares, realizaron la tercera edición de la fiesta del chamamé, trayendo el ritmo de las tradiciones del litoral argentino al centro de nuestro pueblo. Como te decía, ahí hablamos con Ariel Villafañe y Lucas Roldán, Roberto Brito. Es algo que venimos trabajando, para nosotros no es ninguna sorpresa, trabajamos para eso, le dedicamos tiempo a lo que hacemos, al chamamé. Venimos con una organización hace más o menos 10 años, pero la fiesta del chamamé la tenemos instalada hace 3. Trabajamos para que la fiesta cada vez sea más grande y tenemos la esperanza el año que viene de llevar esta fiesta grande, si tenemos un apoyo municipal como el de ahora, llevarla a la fiesta 2 días. Ese es el objetivo nuestro como organizador. Hoy recién vimos que se estaba presentando el grupo Origen Chamamecero. Además de este, ¿van a venir otros grupos más? Sí, este es el tercer artista, Origen Chamamecero. Tenemos 7 grupos más. Vienen 2 grupos de Corrientes. Viene Darío Castel y el Ángel de la Dosilera. Después tenemos 3 artistas más de Santiago del Estero. Le dimos una dimensión hermosa. Le damos las gracias a los medios por difundir esta música, este evento. Y gracias a la gente, que hemos convocado cantidad de zonas vecinales, ¿no? No solo solamente de Marcos Paz, sino de General Lacer, alrededores. Es verdad, recién hablamos con gente que vino de Navarro, de Lobos y demás, de todos lados. Mucha gente de muchos lugares, estamos muy contentos. Te digo una vez más, le damos las gracias a ustedes por difundir nuestra música, nuestro evento, gracias al municipio. Y bueno, siempre trabajamos para esto, para nosotros no es ninguna sorpresa. Trabajamos para esto, sabíamos que va a ser así y sabemos que el año que viene, si trabajamos de la misma manera, va a ser exactamente igual o de otra dimensión más grande. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Hola, Ariel, ¿qué tal? Lucas, así que... Lucas. Bueno, así que bueno, contento por lo que va en camino, porque vamos por la mitad todavía del evento, así que nada, bueno, contento por cómo va yendo todo. Recién vimos que hay stand de comidas de todo tipo. Sí, la verdad que hay una variedad muy buena de los stands, así que, bueno, después, capaz que te damos una chapita para los chicos para que se lleven algo. Así que, bueno, bien, contento por el objetivo de la fiesta, por la convocatoria que tuvo la gente, muy bueno. Así que, bueno, como dijo Ariel, gracias a ustedes también por la difusión que nos dieron. Y, bueno, y a todos los grupos que van pasando, ¿no? Esos son los terceros, los chicos de Origen Chamamecero, así que, bien, contento. ¿No? Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Roberto, soy el bajista y animador del grupo Origen Chamamecero. La verdad que estamos muy contentos de estar acá esta tarde compartiendo con toda esta hermosa gente una fiesta impresionante. Quiero agradecer al municipio de Marcos Paz por dar este espacio a nosotros los chamameceros que venimos hace años tocando y trabajando en la zona, así que, y a los organizadores supuestamente, por supuesto digo, ¿no? Que también trabajaron muchísimo durante todo este tiempo para que esto salga como está saliendo.
Bueno, comentanos, ¿primera vez aquí en Marcos Paz? Primera vez aquí en Marcos Paz en esta fiesta y la verdad que nos vamos súper conformes, satisfechos, el trato de la gente, de todo el mundo, la verdad impresionante. Realmente una alegría. Nos vamos al bingo sobre ideas, Adriana Ruiz, y ya vamos a estar hablando con ella, lo mismo con Claudia Cartala. Esto ocurrió en la UMI, el barrio del Palenque. Esto fue a partir de las 14 horas del sábado. Se realizó un bingo solidario para ayudar a una familia que se le incendió su casa, ¿eh? Y tuvo pérdida total de sus pertenencias. Fue donado unos premios por Casa Gente y el otro por Mateo Zagardo y el concejal de nuestra ciudad. Te contamos lo que sucedió el día sábado. Realmente una alegría. Primero por la solidaridad a Claudia. Nuestra compañera se le incendió la casa. Fue una iniciativa de las chicas de UMI. Tenemos a las zonales con nosotros, están las cuatro, hay dos por aquí con sus críos a cuestas. Realmente la alegría es, por un lado, crecemos en comunidad, somos solidarios, ayudamos a Claudia. Y por otro, esto que salió como iniciativa, que enseguida que pasa algo, nos amontonamos, nos achuchamos todas, nos apachuchamos todos juntos para colaborar. Hubo muchos vecinos que han colaborado, no solo de aquí, sino de las distintas SUMI, trayendo huevos de Pascua, ustedes verán que recién salió uno de premio, trayendo tortas para colaborar. O sea, no solo la gente de UMI, sino los vecinos de cada UMI trajeron plantitas. Así que muchas gracias, Gendel nos donó la bicicleta, Mateo nos donó el segundo premio, el gancho de chorizos, hoy no puede estar porque está estudiando, la canasta la armamos nosotras desde la coordinación con las chicas las zonales y bueno, acá vamos mostrando verdaderamente lo que es la solidaridad, cómo nos manejamos en UMIS, cómo trabajamos y cómo siempre todos juntos. No solo para Claudia, que es nuestra compañera, sino para cualquier vecino, porque Claudia ha corrido mil veces cuando ha habido incendio de casas por el lugar, ha corrido mil veces ofreciendo cosas. Entonces, una mano lava la otra, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. También nos encontramos con Claudia Cartalá, quien es ahí, ya quien se le ha organizado todo este bingo. Bueno, Claudia, me imagino que muchas emociones encontradas. Tengo emociones encontradas y como dice Adriana, más allá de ser nuestra dinámica, de ser uno más de lo que hacemos siempre, me sorprendieron y me sigue sorprendiendo y estoy muy nerviosa y me superó. Y como que vengo como que decís altos y bajos, pero esto de hoy me lo imaginaba, pero me sigue sorprendiendo, no me alcanza, no tengo capacidad para verlo digitado yo así, porque yo siempre fui una más de la que decís colaboro, vamos, corremos, vamos, traemos, ponemos, sacamos. Y bueno, hoy me tocó y todo es una enseñanza en la vida. Yo creo que todo deja su lección y es un causal y nada. Gracias, eternamente gracias a cada uno, a la gente que no vino y que también colaboró. Bueno, yo voy a decir a la gente de Gándara, pero a todo Marcos Paz que se prendió, a todo, un poquito de cada lado. Gracias. Ahí lo veíamos, ¿no? Digo, qué lindo, cuánta gente dando una mano en este bingo solidario. Nos vamos a las últimas notas locales, ¿no? Pimea fue a Zarpada Varieté. Ahí hablamos con Alejandro Tour este sábado por la noche en el galpón del Paseo de la Estación. Se presentó a Pimea fue a Zarpada Varieté 2019, una propuesta cirquense organizada desde ONG Circo Fuá. Bueno, fue la primera del año, como dijiste vos, y acá está marchando en este momento, está Julián, Ciclos Ya, está cantando,
Que bueno, es algo que también queremos que empiece a pasar, que haya música en las varietés. Y nada, muy contentos porque se llenó, vino la gente, vino la familia, la pasamos muy bien, nos reímos un montón. Y nosotros como compañeros también experimentamos cosas nuevas, nos ponemos en diferentes lugares. Si bien uno más o menos va trabajando una misma cuestión, a veces las cosas que vivimos y que nos atraviesan nos cambian esa forma de hacer arte, y hoy creo que vi un poco eso en mis compañeros, y el público también recibió como un regalo distinto de nosotros, que ya nos conocen, pero vamos mutando, así que nada. Coméntanos qué artistas estuvieron presentando, bueno, además de Julián, que es una banda local que se está agregando por primera vez ahora a la varieté. Bueno, hoy estuvo el Payaso Finito, que es Osvaldo, un compañero nuestro. Estuvo él ahí presentando su número de Diabolo y haciendo globología, que él trabaja mucho con los diábolos, con los globos, con muchas otras cosas. Así que bueno, estuvo presentando ahí su trabajo. También estuvo Juanito, el payaso Juanito, que es Ezequiel, otro compañero nuestro y profesor de acrobacia de acá del espacio, quien también tiene una exploración muy grande en el malabar, así que estuvo también presentando un número de malabares. Y estuvo Guadalupe, que es una profe también, que se sumó este año, o sea, es una compañera ya hace varios años, este año se está sumando a lo que es el circo en los barrios, y ella es contorsionista, así que estuvo ahí doblándose toda. Y bueno, yo estuve como presentador, que me encanta cuando me toca presentar, vamos rotando los roles. Hoy me tocó presentar y nada, me encanta y la paso muy bien. Y muy contento porque vino un montón de gente y nada, sé que van a estar muy buenas también todas las que quedan en el año, que son un montón. Recién te escuchábamos que haces hincapié, bueno, en la importancia, ¿no?, de fomentar y apoyar el arte en este contexto tan duro que estamos viviendo. Sí, sí, eso. Creo que lo que mejor podemos hacer es ir a ver teatro, salir, distendernos, tirar una manta en el pasto y estar ahí. Pero bueno, si vamos a ver teatro seguramente nos pasen muchas cosas, como reírnos a carcajadas. Y lo que está bueno, que veía esto, ahora están todos los memes en el Facebook. Veía un meme que decía: el teatro hace que todas las personas vivamos la misma experiencia. Así que el teatro, lo que decía esta foto en Facebook, era que el teatro es una de las últimas cuestiones que quedan a nivel de conexión grupal con gente que no conoces. Así que creo que el teatro hace eso, que vivamos una experiencia colectiva en común y que podamos disfrutarnos de la humanidad, de la sociedad, en ese acto que es una varieté en este caso, o una obra de teatro. Y ahí preservamos nuestra risa, preservamos nuestra alegría, que hoy a veces con problemas y cosas que nos pasan, nos cuesta quizás sostenerlo, pero sabemos que se puede, que tenemos derecho a estar bien y a vivir bien y como queremos. Y bueno, nosotros buscamos acá por el arte. Antes de ir a una pequeña pausa comercial, y vamos a estar con todos los temas nacionales, permítame felicitar el trabajo que se hace acá. Siempre lo hacemos con, ¿no?, la gente de edición o la directora de cámaras, ¿no? Pero en este caso quiero felicitar, ¿no?, a los mobileros. Ahí veíamos acá en San Miguel, también está allá en Sarli, también está Ricardo Robledo, que también hace cámaras, lo mismo, ¿no?, con Nacho Tomasín, con Fede, ¿no?, y también con Franco, todo el equipo del sistema de medios públicos de Marcos Paz, que pone el hombro y que ellos son tan importantes, por supuesto, como quienes estamos aquí al frente de Punto Panorámico. Ahora sí, 19:22, buen momento para una pausa comercial. A vuelta, todos los temas nacionales, todo lo que estamos viviendo a pura actualidad, lo presentamos acá en Punto Panorámico. Viernes 19 de abril,
21 a 30 horas, Teatro Ciego presenta la obra Un viaje a ciegas en el Cine Teatro Roma, Avellaneda 1950, localidades en venta. Teatro Ciego, invita Municipio de Marcos Paz. Predio Ferial Municipal, más cerca, más justo. Panadería, frutas, verduras, carnicería, conservas caseras, artículos de limpieza, huevos. Lunes a sábado de 9 a 17 horas, Monteagudo y Misiones. Predio Ferial Municipal, más cerca, más justo. Precios populares, cerca de tu barrio. Venta por mayor y menor. Invita Municipio de Marcos Paz. Mini Super San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te deja teléfonos útiles. Continuamos con Punto Panorámico, vamos a ir a los temas nacionales y también internacionales. En este caso, lo que vivimos hoy, los anuncios del presidente, lo hemos hablado en los protagonistas hace un rato y vamos a hablar de estas medidas contra la crisis. Ahí vemos las imágenes, lo que hablábamos del tema a mi criterio inaudito. El presidente Mauricio Macri eligió este miércoles una inusual estrategia de comunicación para acompañar el anuncio de las medidas económicas que el gobierno diseñó para enfrentar la crisis económica y moderar el impacto de inflación en pleno año electoral. En un video informal, tuvo una charla con vecinos, Macri señaló que el paquete de medidas paliativas apunta a generar un alivio y volvió a caracterizar como una tormenta a crisis económica que en los últimos meses derivó en un fuerte aumento del índice de inflación. Siguió con un punteo de algunas medidas anunciadas este miércoles, entre las que mencionó el aplanamiento de las tarifas de gas, el acuerdo por 6 meses para congelar los precios de producto de canasta básica de alimentos y diferentes regulaciones que no especificó en las áreas de defensa de competencia y del consumidor. Es para los vivos que se abusan, explicó. Los vivos que se abusan, ¿será un sincericidio del presidente de la República? Bueno, vemos ahora muchos más capítulos seguramente sobre el tema. Despidos en Clarín. Este martes el edificio del mayor multimedios del país amaneció vallado, con fuerte presencia policial y seguridad privada. Así, a medida que fueron llegando al edificio del barrio de Constitución, los trabajadores y trabajadoras del grupo se integraron en los despidos masivos y si integraban o no esa lista de cesanteados. La planta empezó ubicada en la calle Cepita, también se encuentra con vallas y un cordón de seguridad. En los últimos días creció en las diferentes zonas
de las redacciones del grupo el rumor de que los despidos masivos serían inminentes. Incluso en muchos casos instaba a algunos trabajadores a aceptar un retiro voluntario que acrecentaba una eventual indemnización. Y de hecho, en las últimas horas, no fueron pocos periodistas aceptaron esa sugerencia. Incluso varios de ellos han ampliado su trayectoria dentro de las publicaciones del grupo. Los trabajadores estiman que son en total 56 los despidos. 46 de la redacción de Clay, una decena de Olé, entre fotógrafo, diseñador y redactores. A los despedidos acompañaban muchos de sus compañeros que no habían sido echados y una buena cantidad de trabajadores del gremio. Noticia internacional, nos vamos a Perú. El suicidio del expresidente peruano Alan García. Alan García, dos veces expresidente de Perú, se suicidó un tiro en la cabeza cerca de 6:30 de la mañana cuando la policía de ese país intentaba detenerlo en cumplimiento de una orden judicial. El exmandatario había sido inmediatamente trasladado al hospital Casimiro Ulloa con un nuevo orificio de entrada y salida, donde fue intervenido quirúrgicamente. A pesar de que los médicos lograron sacarlo de 3 paros cardíacos, nada pudo evitar el fatal desenlace. El señor García Pérez, indicado que iba a hacer una llamada a su abogado, ingresó a su habitación, cerró la puerta. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego. La policía forzó el ingreso a la habitación y encontró en posición de sentado con una herida en la cabeza, informó el ministro del Interior, Carlos Morán. Poder Judicial peruano había ordenado el martes a detención preliminar por 10 días contra Alan García por presunto lavado de activos y tráfico de influencia en el marco de la causa Odebrecht, en particular sobre la licitación para la construcción de la línea 1 del metro de Lima. El caso se investiga el aporte a constructora brasileña a su campaña del 2006, en la que triunfó y gobernó su periodo hasta 2011. Ahí en varias imágenes veíamos, ¿no?, en vida, por supuesto, al expresidente peruano Alan García. 19:30 minutos, qué fantástico, en hora estamos dejando esto que es Punto Panorámico y ya llega el noticiero de Jorge Aragunde. Nos vamos con el... primero la farmacia de turno, siempre es necesario tenerla, ojalá que no la necesitemos. Ahí escuchamos. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Muy bien, ¿y qué pasa con el clima para los días de Pascua? Se viene Pascuas, jueves y viernes santo. A ver, mañana 25 de máxima, 12 de mínima. Viernes 28 de máxima, 15 de mínima. Y estamos hablando ya del sábado, vuelve a lluvia, 30%, así que ojo, a cuidarse, 22 de máxima, 12 de mínima. 13 de mínima, perdón. Muy bien, nos estamos despidiendo a Grey Católica, ¿no?, a todos los feligreses, que tengan la mejor Pascua posible, que nos encontremos, ¿no?, en un mundo un poquito mejor y en un país un poquito mejor y mucho más justo. Pasaron 21 minutos de las 19, nos estamos despidiendo, esto ha sido Punto Panorámico, por supuesto, mañana y pasado seguimos informándote y acercándote todas las noticias en el plano local, regional, provincial, nacional e internacional, para que estés muy bien informado. Que tengas el mejor miércoles posible y que por supuesto pases la mejor Pascua también junto a tu familia y tus seres queridos.